Son las 4 a.m. otro día más que no dormiré. No sé si es el insomnio o porque bebo mucho café. Agarro el cel pa' ver algunas notificaciones, pues con tanto estrés encima han mermado mis oraciones. Que he dejado de creer, aunque a veces mi fe flaquea. Yo seré el único que las cosas se le ponen feas. Recuerdo pregunté si Dios estaba de vacaciones, yo estuviera muerto si mataran todas las opiniones. Solo le cuestioné a Dios por lo de mi hijo. Job fue mejor que yo y el día que nació maldijo. He sido fuerte, pero a veces no puedo más y me quiebro. Y deseo morirme como Elías debajo de aquel enebro. El mismo hombre que hizo descender fuego del cielo. ¿Quién diría que unos días estaría así triste y sin consuelo? ¿Quién me dice de Jeremías que lloraba con llanto amargo? Mas sin embargo clamó y Dios de él se hizo a cargo. Por eso aunque no lo entienda, yo solamente obedezco. Porque si vinimos a ver, peores cosas merezco. Y no me da pena que digan qué persona tan confusa. No sé cómo Dios me usa en esta montaña rusa. Así como con David, ha tenido mucha paciencia. A pesar de mi imprudencia, no ha alejado su presencia. Aunque no puedo negar, estoy pagando mis consecuencias de su amor incondicional. Yo soy más que evidencia. Muchos me dicen, no seas sincero, cuida de tu apariencia. Debes tener varios filtros para que así pueda ser tendencia. Yo hago todo lo posible por ser buena referencia. Pero si no soy bueno cuando estoy solo, entonces ¿cuál es la diferencia? Imagino deben decir que mucho se queja a este, que tengo un padre celeste, pero eso espero que me conteste. Y estoy casi seguro que tú que me oyes también, a que nos vaya a contestarla, eso no lo sé muy bien. Porque con el pasar del tiempo entendí que no entendería ni su amor incomprensible y menos su soberanía. Que por más que yo le pida y ore con muchas ganas, solo si es su voluntad, a mi nene él me lo sana. Mil preguntas, cero respuestas. Del cielo nadie contesta. Y aunque a veces suelte la fe, hoy bienaventurado soy. Hoy confieso cuán grande ha sido el peso de mi proceso. Pero bienaventurado es aquel que en ti no hay otro piezo. Y como la viuda ante el juez puede que más insista, o como Juan el Bautista, ni siquiera yo me resisto. Hoy no tendré contestación, por eso la angustia me arropa, como no la tuvo Jesús cuando dijo, pasa de mí esta copa. Hay preguntas sin respuesta que dolerán hasta los huesos. Pero bienaventurado es aquel que en ti no hay otro piezo. Mil preguntas, cero respuestas. Del cielo nadie contesta. Y aunque a veces suelte la fe, hoy bienaventurado soy. Hoy me hago eco de aquel que clamó sin cesar. Mas sin embargo, nunca vieron el milagro en su familiar enfermo de cáncer. Hoy me hago eco de aquel preso que fue condenado injustamente y sus ojos nunca vieron la justicia divina. Hoy me hago eco de aquellos padres que han tenido que sepultar a sus hijos con un millón de preguntas. Y hasta el sol de hoy, ninguna ha sido contestada. Hoy me hago eco de aquel que está en la silla de ruedas, del ciego, del sordo, del mudo, que aún siguen esperando su milagro, pero no llega. Me hago eco de aquel que le sirve el dueño del oro y la plata, mas sin embargo, la pobreza lo rodea. Hoy me hago eco de aquellas personas que tienen tantas preguntas, pero ninguna respuesta. Como dijo Jesús, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juaní Montes, el soprano.